Muy buenos días, señores, señoras participantes de la experiencia del MIXUR, compañeros y compañeras de la Secretaría Nacional de Cultura, señores de la prensa. Muchas gracias por dar continuidad a lo que implicó el MIXUR, sobre lo cual, a través justamente de los comentarios y las preguntas que van a ir surgiendo, podremos todos tener mucha más información. Eso sí, destacar que para la Secretaría Nacional de Cultura, yo creo que para la política cultural del Paraguay es un salto cualitativo innegable. O sea, entramos a posicionar a nuestro país a través de las expresiones más avanzadas del campo cultural, aquellas que mayor valor agregan a la producción en general. Y lo hemos hecho de una forma excelente, con muchos reconocimientos, muy buenos resultados. Y ahora sí tengo el dato que me preguntó un colega de ustedes, periodista, con una inversión realmente muy baja para considerar el tiempo de permanencia, todo el esfuerzo que se vino realizando ya desde los últimos meses del año pasado, y la presencia paraguaya con el stand, los materiales de promoción, los viajes y la estadía, alrededor de 200 millones de guaraníes. Que si uno considera en realidad el impacto de todo eso, es una cifra muy modesta. Bueno, no quiero robarles más tiempo. Aquí están tanto la directora general de Bienes y Servicios Culturales, Ana Melo, nuestra colega también del área del libro. Sabemos que fueron muchos los sectores presentes, creo que son 6 o 7 en total, ¿verdad? 6 sectores, y por lo tanto en cada uno de ellos la presencia paraguaya se destacó. Bueno, más que decir que me siento muy contenta, que la alegría que tuve a medida que iba recibiendo los informes de esos días, sigue todavía dando sus efectos, y con los resultados que vamos a ir logrando a lo largo del tiempo, yo creo que esta sensación va a durar bastante. Muchísimas gracias a ambas y a todos ustedes, por supuesto, porque son todos artífices por igual de este gran logro para nosotros.